acuerdo con la gente de que ya el viernes más tarde ya se debe de destapar el caño que está obstruido por el sarro para que ya el agua pueda tomar su normalidad. ¿Sí? Y ahorita pues ya se le he dicho las anomalías que hicieron los bomberos de ayer, que a unas vecinas no les tocó el agua, a una porque pues, por el escombro, que también yo no sé qué piensa Obras Públicas en venir a retirar ese escombro que está allá, que obstruye el paso de las pipas. ¿Ah? Y así que pues ahora sí, si nos está viendo el director de Obras Públicas, pues que manda a sus trabajadoras, que dejen de estar huevoneando y que hagan su trabajo y vengan a quitar ese escombro. Hicimos varios compromisos. El primero fue, se envió una pipa el día de ayer, Quedamos que hoy veníamos a las 11 y media de la mañana para darles, o sea, primero verificar que el servicio se esté dando como se acordó, si había algún detalle, subsanarlo y al mismo tiempo programar la parte que nos falta, que es lo que estamos platicando con los vecinos. Y por el otro lado, checar cómo, comentarles cómo íbamos con el problema de la calle Corregidora. La calle Corregidora, les comentábamos desde el día de ayer que el tapón era un tapón aproximadamente de 25 metros de largo. Ya andábamos en 7 metros, ya andábamos con el tapón. Hoy vamos a ir a checarlo precisamente. Vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a checar el tapón. Si ya mañana tenemos la máquina, la maquinaria para meterle agua a presión. Si metemos el agua a presión mañana lo logramos destapar, mañana mismo estamos conectando.